Nos ha fallado mucho es la restricción de saque y los saques. En realidad ahí es donde hubo un bajón, ¿no? Pero son chicas que nos estamos preparando con esto, ya hemos visto a Chile y tenemos que prepararnos más. Mis chicas están un poco tristes, ¿no? Es primera vez con niñas, con jóvenes. Y yo creo que esto es una experiencia nueva para ellas. Nosotros la tenemos 6 meses, ¿no? Recién. En cambio Chile está trabajando con ellas 2 años, tengo entendido, ¿no? Jamás nos habíamos unido como nos unimos en este partido. Fuimos una jugadora. Éramos un equipo que eran 6, pero en verdad éramos una. Y nada, la garra, tuvimos garra para sacar todas las pelotas, no dejamos que ninguna se cayera y luchamos hasta el final. Hay algunas que llevan 2 años entrenando para este momento, yo llevo 1 año, hay otras que llevan meses, entonces, y son dos años que han sido fuertes, o sea, todos los meses entrenando. No se me pasó en todo este viaje lo que está pasando en Chile, que es atroz. Y realmente necesitábamos algo bueno para nuestro país y esto, o sea, es buenísimo porque es histórico además. Muy contento, como todo triunfo, pero este, bueno, encima una final contra Perú en Perú. Entiendo que Chile no había ganado nunca un torneo oficial a Perú en ninguna categoría. El orden, el temple, jugamos con el tablero a favor, jugamos con el tablero en contra y nos aguantamos siempre todo, ¿no? Y el coraje, porque torcer la historia no es fácil, ¿no? Siempre se había perdido con Perú y hoy se ganó. Trabajamos para eso, para que en algún momento sucedan estas cosas. Con las categorías superiores es más difícil porque la jugadora peruana vive un poco del vóley, en cambio la jugadora chilena estudia y hace otras cosas. Pero bueno, en estas categorías es un poco más parejo el nivel.